cuarto de campo rival, marca el Mudo Vázquez. Sin embargo, trabó Brum, la toma Basualdo, va Basualdo, Basualdo la juega sobre la puerta de área, cae Basualdo, cortó Ribeiro Rodríguez, rebota en la marca de Lava, le quedó a Overman, le pegó un rebote, tiro de esquina, córner, corresponde Argentino Juniors en 3 minutos y medio del primer tiempo, tiro de esquina. En cada esquina y en cada shopping, Sportline, todo para vivir el deporte. Se adelanta para levantar Gustavo Overman, Overman la va a mandar contra el área, busca el primero argentino, todavía no lo encuentra. 3 minutos 40 del primer tiempo, excesiva carrera toma Gustavo Overman para mandar la pelota contra el área, donde están Rius, Morales, Torren, Sabia, el centro de Overman, segundo palo, centro bombeado, arriba Berardo, golpe de cabeza, ¡gol! Morales, ¡gol de Argentinos! ¡Gol! De Argentinos Juniors, Juan José Morales, llegó el centro desde la derecha, ejecutó Overman, saltaron Berardo y Sabia, la bajó con golpe de cabeza Sabia, saltaron los dos iban bien de arriba, no llegó Berardo y por atrás impactó Sabia, y luego con la cabeza también se arrojó de palomita para impactar el tucumano de Bellavista, pelo largo, vincha negra, botines naranjas, el tucumano de Bellavista, Juan José Morales, le da la victoria parcial a Argentinos, en 5 minutos casi ahora del primer tiempo en Córdoba, Argentinos 1, Belgrano de Córdoba 0, el grito de unos pocos es como un puñal que se clava en la noche de Córdoba, Argentinos le gana 1-0, Juan José Morales, el tucu tucu, vuele bajo porque abajo está la verdad, voló, se tiró y de cabeza impactó. Rodrigo Borghi, Mauricio Giaconini en el aire de ESPN Radio en Rivadavia. 11 minutos y medio, va Morales, la para en el pecho, saca por abajo a la derecha para Rius, le marca el pase en diagonal a Overman, la tiene Rius, se arriba al área, le va a pegar Rius, la cambia por abajo a la izquierda para Brum, le pegó Brum por arriba, golazo, golazo, hace ruido Argentinos, Brum, 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 golazo de Brum, gol, golazo de Argentinos Juniors, en 12 minutos del segundo tiempo le gana en Córdoba, 2-0 a Belgrano, gana el bicho colorado, la aguantó, pivoteó, tocó Morales, abrió para Rius, quedó mal parado en el fondo Belgrano, lo tenía Overman por la derecha, la tocó por el otro lado, la tocó para la izquierda donde entraba Brum, la tiró por arriba del arquero Olave que fue para apurarlo, un golazo, el balón entró por encima del arquero Olave y ante la estirada estéril de Quiroga que no pudo cerrar a tiempo, gana Argentinos, un rapto de inspiración, un destello de talento de Brum, la Gioconda de Da Vinci, las señoritas de Aviñón de Pablo Picasso, el David de Miguel Ángel y el golazo de Roberto Brum, Brum, una obra de arte. Y en el segundo tiempo siguen empatando en 20 minutos 0-0, Chacarita empata con Brown de Madrid en 1-1. Gana Gimnasia Grima de Jujuy a Desamparados 2-1. Se viene Maldonado, va hacia adelante como enceguecido, dispuesto a enfrentarse con lo que venga rabiosamente, busca el descuento Belgrano, va por afuera Maldonado, engancha Maldonado, retrocede presionado por la marca, mete el pase corto al medio para Vázquez, de primera la tira al área para Maldonado, le pegó ¡gol! Almenares, ¡gol! Córdoba, descontó Belgrano de Córdoba en casi 20 del segundo tiempo, hay vida y esperanza, aún se puede, el centro atrás, el buscapié encontró a Federico Almenares, que definió, el marplatense definió una gran jugada, levantó Maldonado por la izquierda, Maldonado para Vázquez, la devolvió con una sutileza,
el Mudo Vázquez, el Mudo que habla con los pies, la puso en el área para Maldonado, quien ganó el fondo, metió el buscapié, la pelota cruzaba por el arco y apareció para tocarla contra el segundo palo, Almenares, Federico Almenares, el marplatense, ahora pierde Belgrano, pierde con Argentinos en 20 minutos y medio del segundo tiempo, pero pierde 2-1, gran combinación entre el Mudo Vázquez y Maldonado le dijo, tomá y hacelo a Almenares, que no lo defraudó.